Empezamos esa sesión plenaria, una sesión plenaria especial y una sesión plenaria emotiva en cierto momento, en cierta medida. Como sabéis, nuestra sociedad tiene la costumbre de invitar a otras sociedades astronómicas y, evidentemente, teníamos una asignatura pendiente con México, con la Sociedad Mexicana de Astronomía. Por primera vez hemos hecho que en una asamblea no solo tuviéramos a su presidente, hola, ¿qué tal?, ¿qué pasa?, vamos a comer, sino que consiguiéramos mostrar a la comunidad española todo lo que es la colaboración internacional entre ambos países. Esto es lo que supone esta sesión en un esfuerzo de mostrar el histórico y relevante papel que ha tenido la colaboración entre España y México y esperar, de alguna manera, que mejoren e incluso vayan creciendo las colaboraciones internacionales entre ambos países. Reflejo de esto van a ser las charlas que vais a ver aquí, charlas científicas de profesores mexicanos, gracias a todos por atender, y también de una pequeña representación, solo una pequeña representación, de lo que pueden ser colaboraciones españolas y, por tanto, investigadores españoles con representantes mexicanos. Solo un poquito de historia. Yo sé que Silvia se ha preparado un buen trabajo que ahora nos va a mostrar, pero para que veáis un poquito la historia de nuestra propia astronomía, que yo he descubierto un poquito gracias a compañeros que han estado en México. En la década de los 70, finales de los 70, sabéis que España salíamos del franquismo. En este momento fueron muchos los recién licenciados que viajaron al extranjero para realizar sus tesis y México ofreció, como también en la época de la Guerra Civil, ofreció una cálida acogida a muchos de nuestros recién licenciados. En este momento yo he oído palabras como un par de pardillos, en ese momento el director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, José María Quintana, otro pardillo, y en aquel momento director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Paco Sánchez, viajaron a México con el fin directamente de aprender de la astronomía mexicana y con el objetivo de iniciar buenos contactos. En estos momentos, los contactos que hay en astronomía, hemos podido revisarlos, os haré un breve resumen de ello, pero esos contactos van desde todas las fases de formación estelar, fases últimas de la vida de las estrellas, pasando por la cosmología y pasando por retos tan importantes como puede ser la parte tecnológica con Gran Tecán y con otra instrumentación que tenemos y que veremos en curso a través de Frida, etcétera, etcétera. Por tanto, esa sesión creemos que es importante para nuestra sociedad y también importante para aumentar esos lazos. Aquí hemos tenido, yo creo que la gran suerte en esta reunión en Teruel, de contar con Silvia Torres Peinberg. Voy a leer dos líneas de Silvia. Ya sabéis que es presidenta electa de la IAU, pero Silvia Torres Peinberg se doctoró en la Universidad de California, en Berkeley, y actualmente es investigadora emérita del Instituto de Astrofísica de la UNAM. Su investigación se ha centrado en la determinación de la composición química de las regiones de formación estelar y de los gases arrojados por las estrellas de masa intermedia, pero también analizando con profundidad muchas de las que son el estudio de las abundancias primordiales de helio. Ha sido directora del Instituto de Astronomía, vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional, consejera de la American Astronomical Society, miembro de la Junta Directiva de la American Society of the Pacific. También tuvo el Premio Nacional de Ciencias de la UNESCO y también el premio Hans Bethe de la American Physical Society. Por tanto, tenemos aquí una eminente científica, una eminente astrónoma, una eminente mujer que agradecemos mucho que nos haya podido, de alguna manera, contar un poquito de esa historia entre México y que esté con nosotros desde el punto de vista científico y desde el punto de vista personal. Gracias, Silvia, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, me encanta estar frente a ustedes y como ven, tomé las palabras textuales de una presentación que mandó Francesca a los periódicos. Y entonces ahí menciona cómo en 1980 José María Quintana y Francisco Sánchez visitaron México. Bueno, yo por mi edad avanzada, recuerdo perfectamente, ya era muy pequeña en ese momento, no es cierto, recuerdo perfectamente esa visita
Y recuerdo cómo Paco Sánchez llegó totalmente entusiasmado del observatorio, del sitio de Roque de los Muchachos, donde tenían apenas un telescopio pequeño y no tenían una facilidad, las facilidades de habitación, dormitorios, eran muy, muy limitadas. Entonces, eso lo contó con todo lujo de detalles. Y pues todavía recuerdo esa visita, así es que yo soy testigo, por eso estoy diciendo, lo dije la otra vez, soy testigo de cómo ha aumentado, cómo ha crecido, cómo se ha incrementado esta riqueza astronómica en España. Entonces tomé esas palabras de ahí y quiero primero platicarles dónde estamos los astrónomos en México. Estamos fundamentalmente en varios sitios, no son muchos, la gran mayoría estamos en la Ciudad de México, al centro del país, no es el centro, pero bueno, aquí está en el centro. También el otro centro grande es el INAOE en Tonantzintla, Puebla, y estos lugares, Morelia es muy importante, Ensenada, que es una parte del Instituto de Astronomía, y tenemos grupos pequeños en los otros lugares. Seguramente me faltan, pero esos serían los más significativos. Y ahora quiero mostrar algunas de las relaciones principales entre México y España. Yo sé, para empezar, les quiero decir que México tiene un territorio 4 veces mayor en área que España, pero bueno, lo dejé así porque estoy aquí, porque me invitaron, etcétera, pues no lo podía poner como fuera. Pero es nada más representativo, estoy segura que me están faltando ahí flechas, pero es donde sentí que eran las principales colaboraciones México-España. Y lo busqué, había muchas maneras de enfrentar esta presentación, una por tema y otra por individuos. Y entonces quise hablar de individuos que han trabajado en instituciones mexicanas, que han trabajado con puestos ya más formales, y algunos de ellos, o todos estos, los que están en el lado izquierdo, pues están ahora en México, han sido formados en España y están ahora incorporados a México. Entre las recientes adquisiciones está Sebastián Sánchez, y empieza a ver los jóvenes, o Mayra González, que va a llegar a partir de octubre, y hay otro nombre que se me escapó y que ya no recuerdo cuál es, y que están aquí todos los estudiantes que han sido formados en España y que viven en México. Aquí hay una serie de problemas. ¿Qué es un astrónomo español? ¿Qué es un astrónomo mexicano? El astrónomo español es el que, voy a seguir diciendo de ahora en adelante, es el que trabaja en España, y el mexicano el que trabaja en México, porque todos viajamos mucho, nos cambiamos mucho de localidad, pero todavía esta mantiene la nacionalidad. Estos son nombres de personas que han estado estancias prolongadas en México. Seguimos. Y aquí está, es el inverso, astrónomos, investigadores mexicanos que se han formado en España, y tenemos varios colegas que han sido recibidos por ustedes y donde les han ayudado a hacer su formación astronómica, y lo cual pues nos da mucho gusto que estemos en esta situación de colaboración. A ver, los nombres, yo hice un censo. Les pedí a todos mis colegas que me ayudaran a hacer esta presentación y varios contestaron, pero no todos contestaron. Y llegó un momento en que dije, bueno, si no contestan, peor para ellos, se pierden esta oportunidad de inmortalizarse en Teruel. Entonces, están incompletos y ustedes luego me pueden decir que me faltaron nombres aquí o que están mal ubicados, y lo aceptaré porque seguramente tendrán razón. Bueno, pero aquí están los astrónomos españoles con formación parcial o con estancias postdoctorales. Quiero señalar, aquí la joya de la corona es José María Torreyes, Chema,
que fue el primer, en 1979, fue el primer grado de doctorado que se otorgó en astronomía en México. Fue bajo el esquema del doctorado en física, pero el tema, toda su preparación y todo su temario fue en astronomía. Entonces, de ahí en adelante se fundó el doctorado en astronomía, fue la base para nuestro doctorado, porque habíamos tomado nosotros la manera de formar nuestros astrónomos fue salir al extranjero y regresar. Yo fui de esas personas que salió a los Estados Unidos, otros salieron a Inglaterra, etcétera, a distintos países y regresamos. Pero a partir de CHEMA, después de ver el buen resultado, empezamos ya a formar nuestro posgrado. Y tenemos varias personas, algunas estuvieron 2-3 meses, otras estuvieron más tiempo, y tenemos la lista de los postdocs. La lista anterior se refería, la primera lista se refería a los que tienen puesto ya más formal, tienen una plaza formal, y estos son los que han estado de postdoc, y estoy seguro que me faltan también. Todas estas listas están incompletas, pero bueno, eso es lo que logré contener. Y estos son los investigadores en México que han venido repetidamente a España, ya sean sabáticos, postdocs o visitas frecuentes, y algunos de ustedes pues ahí los reconocen. José Antonio de Diego es español, pero ya está en México, entonces es mexicano, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas aquí en estas definiciones. Y aquí están varios de los otros colegas. ¿Qué más? ¿Dónde ha habido mucha colaboración más reciente? Pues relativamente reciente, la participación de México en el Gran Tecán. De todas maneras, les pongo ahí este dibujito de círculos, nada más para que vean que la participación es muy pequeña y sin embargo es muy importante para nosotros porque nos hemos enriquecido con esta participación, nos hemos enriquecido en varias maneras. Entre otras maneras han sido los proyectos de instrumentación. Creo que esto ha disparado en nosotros una serie de proyectos de instrumentación que se pueden ahí señalar. Está el instrumento de verificaciones con el que iniciamos el trabajo. Cuando digo iniciamos, no fui yo, por supuesto. Es otros colegas, aquí está Beatriz y están otros de los colegas que participaron. En OSIRIS, en forma menor, porque ha sido, bueno, ahorita veremos. El instrumento de verificación se realizó todo en México, el OSIRIS pues es fundamentalmente español, pero hubo una participación mexicana, ELMER español, pero con participación mexicana, y MEGARA, ahorita veremos en más detalle, FRIDA, otros proyectos, está BOTES el 5, ahorita les voy a mostrar esto, y aquí pues hay participación en los jurados de revisión de instrumentación, por ejemplo, de evaluación y revisión de los telescopios de Teruel y de los paneles de revisión instrumental, hay varios colegas que están participando. En el instrumento de verificación, aquí está la muestra de las fotos que ocurrieron, fue de los primeros proyectos que mencionaba, y pongo la lista de los que han participado, y espero que esté completa. Y si no, aquí está Beatriz y ahí ya le reclaman lo que falte. Aquí está, en este caso podemos señalar que Francisco Cobos, óptico, pues ya no nos acompaña porque se falleció hace un par de años, desgraciadamente. En OSIRIS, la participación fue en hacer el barril de... Aquí el barril y la cámara, las lentes, etcétera. Entonces fue una participación parcial y se nota en el número, bueno, nada más en la proporción de cómo están los colaboradores, se nota dónde está el peso mayor de la responsabilidad, por supuesto, además de Jordi mismo. Y ahora están construyendo FRIDA. FRIDA es el instrumento que nos va a charlar
José Alberto López en la siguiente plática o en la plática número 4 de esta sesión. Así es que nada más les mostraré que, bueno, nada más lo pongo como un ejemplo de elementos que han trabajado, que se está trabajando, está ya muy avanzado, está totalmente ya muy marchando. Va a ser la, esta, ¿qué es? Frida, el acrónimo es muy difícil de, desplegar, pero es difícil de desplegar, pero es un instrumento de tres dimensiones, bueno, de espectroscopía de imagen. Entonces está y va a ser para la cámara, para la óptica adaptativa que está en proceso. Entonces todo esto pronto estará en el telescopio y aquí hay más elementos de Frida, más imágenes de todo lo que se está trabajando. Esto, como ustedes ven, el proyecto está entre 7 instituciones, está liderado en México, pero son 7 instituciones, de las cuales 5 tengo entendido que están en España. Así es que esas son los... Y tenemos otros colegas, que algunos de ellos están aquí, que están en otras instituciones. Y pues en proceso está Megara, que está en construcción, está más atrasado, bueno, empezó más tardíamente que Frida, está en construcción y ahí está la colaboración del INAOE, que sería ahí la representación de México, que está haciendo la manufactura óptica y el criostato, y hay una serie de grupos y además el grupo de óptica también en México. Tengo varias láminas del proyecto Megara y como ven aquí, bueno, las banderitas son autoexplicativas de cuál es la colaboración, cuál es la participación aquí de los distintos colegas. Armando Gil de Paz me mandó esta mañana muy preocupado que por favor presentara esta lámina porque la que me había dicho no estaba totalmente correcta porque el Gran Tecán todavía no ha dado el CDR porque todavía no ha pasado, todavía no tiene la palomita de que ya pasó. Bueno, entonces, y estos son, digamos, los detalles técnicos de Megara que no les voy a charlar, pero que es del proyecto que está en proceso. Madre santa, no sabía yo que hacía esto. Además, del proyecto BOTES, es un proyecto para para pescar o para captar los destellos de rayos gamma y ya ha habido hay cuatro telescopios ya instalados y el primero está una colaboración España checa. Y ya viene el 2, fue el segundo donde se instaló, y el 3 está en, BOTES 3 está en Nueva Zelanda, BOTES 4 en China, y BOTES 5 está en proceso de ser instalado en el Observatorio de San Pedro Mártir en México. Así que como ven, ahí vamos. Y estos son la lista de proyectos que no son directamente instrumentales, sino ya los proyectos científicos, donde hay participación. Por supuesto, por ejemplo, está Gaia, que es fundamentalmente europeo, me queda claro, pero donde ya hay una participación interesante científica mexicana. Luego hay grupos donde ha habido una fuerte intervención en fotometría estelar. El Califa, que es fundamentalmente español, pero ya tenemos a Sebastián Sánchez en México, así es que ya tenemos ahí puesto nuestra señal. Este nuevo proyecto que está en desarrollo y hay programas de colaboración Blas Cabrera Santander entre la UNAM y el IAC.
Estos son los proyectos, digamos, grandes. Pero y el otro proyecto que no se ha realizado y que se firmó como parte del acuerdo del Gran Tecán es que hubiera intercambio de tiempo entre el telescopio del milimétrico y el Gran Tecán. El milimétrico no se estaba planeado para 50 metros, ya está en 32 metros, está ya en operación plena 32 metros de extensión, pero de todas maneras todavía no se ha llevado a cabo esta colaboración que está firmada. Habrá que buscar cómo se apoya. Bueno, nada más para terminar, porque ya siempre tengo problemas con el tiempo, nada más una lista incompleta de los astrónomos mexicanos que han colaborado con astrónomos españoles. La anterior era fundamentalmente de instrumentación, las listas anteriores. Estos son fundamentalmente ya de trabajos específicos. Y esta es la de proyectos de investigadores españoles que han trabajado con mexicanos. Y seguro que está incompleto, repito. En resumen, considero que las colaboraciones han sido variadas e intensas. Han sido tanto científicas como instrumentales. Siento yo, mi apreciación personal, que este contacto ha sido muy fructífero y deseo mucha suerte en las colaboraciones futuras. Muchas gracias.